Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Omar García de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y con Berta Nava. Ella es mamá de Julio César Ramírez Nava, también estudiante, quien fuera estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pues antes que cualquier cosa, quiero que nos platiquen cómo están. Sé que ha sido un año pues bastante difícil, bastante largo, bastante pesado para ustedes. Yo quisiera saber primeramente eso, ¿no? ¿Cómo se sienten? Hola, pues muchas gracias por el espacio que nos dan. Pues no sabemos qué decir, ¿no? Ha pasado un año, es muy difícil. Es un año cargado de dolor, de indignación, de decepción sobre todo, ¿no? O sea, aquello que ocurrió el 26 dolió mucho, pero también dolió que las autoridades mexicanas en todo este año se hayan burlado de nosotros. Entonces, es un año complicadísimo. Usted, señora Berta, ¿cómo está? Pues seguimos, para nosotros ahí quedó el tiempo, no ha transcurrido como para muchas gentes que dicen que ya es un año, ya ha pasado del año, para nosotros no. Nosotros seguimos ahí buscando a estos muchachitos, exigiéndole a este gobierno que nos los devuelva, porque sabemos que es él quien los tiene. Si fuera la delincuencia, pues ya no los hubiera dado, o nos hubieras dicho cuánto quieren por los muchachitos. Y no lo ha hecho, ellos han dicho que ellos no lo tienen. Pues ¿quién más los puede tener si fueron sus policías del gobierno quienes agredieron a estos muchachos injustamente, cuando ellos estaban haciendo una labor para llegar a la Ciudad de México? Tomaron los camiones y no se los permitieron, los balacearon cruelmente, se puede decir sin corazón, masacrar a tres muchachitos ahí llenos de vida, llenos de ilusiones, porque este gobierno se ensaña con ellos. Es lo que hemos dicho y pues nunca da la cara como se debe, pero seguimos nosotros en esta lucha y que no vamos a desistir. Caiga quien caiga, nosotros sí lo cumplimos, no como Peña Nieto, que ha dicho que tope con lo que tope. No lo ha hecho porque está topando con su propia cabeza. Si no fuera con su cabeza, yo creo que sí, saldría raspando a cuanta gente se pudiera, pero nosotros sí cumplimos lo que decimos y vamos con todo, caiga quien caiga. Omar, ¿cómo era ser estudiante de la normal antes de aquel 26 de septiembre? Pues normal, ¿no? O sea, como cualquier estudiante, ir a clases, ir a trabajar las tierras, convivir con los compañeros, dormir en ellas, un internado. Pues nosotros siempre hemos dicho que no vamos a ensalzar a nuestros compañeros, a llevarlos mucho más allá del imaginario. O sea, son personas comunes y corrientes, igual que cualquier joven, de cualquier universidad, de cualquier escuela. Entonces, pues nuestra vida académica, nuestra vida de trabajo social y labor social con las comunidades, con los movimientos sociales, siempre ha sido así. Desde 1926, cuando se fundó nuestra escuela, pues una escuela del pueblo y para el pueblo. Entonces, nuestra labor es con la comunidad. Se sabe que desde el principio esta escuela tiene una, como tú lo mencionas, una tradición de izquierda, ¿no? Unos ideales de izquierda y sí muy cercanos a las causas sociales. ¿Por qué comprometerse con ellas? ¿Qué era lo que los movía? Pues nos mueve el origen, ¿no? Primeramente, nosotros provenimos de comunidades campesinas, obviamente conocemos la realidad social de una comunidad. Somos de los pocos estudiantes que tenemos acceso a la educación en el nivel superior. O sea, imagínate que de cada 100 jóvenes que salen de las comunidades rurales, ¿cuántos llegan a la educación superior? Pues somos de esos pocos. Eso es lo que nos mueve, estar ahí, querer a la escuela y saber que tenemos un compromiso con nuestras comunidades. No es que vengas escapando de tu contexto para ubicarte en otro y alzarte y perder el piso, ¿no? Es que sabes que hay muchísimos más, igual que tú, de jodidos, de donde vienes, y esa gente también necesita ayuda. Pretendían realizar un cambio, buscaban realizar un cambio en apoyo a esas comunidades a las que ustedes mismos pertenecen. Yo creo que la realizamos en todos los aspectos. Mira, por ejemplo, en 2013, cuando el huracán Manuel, la ciudad de Tixla se inundó y fuimos los primeros en llegar a rescatar a la gente, antes que el ejército, antes que todos. Fuimos los primeros. La gente nos conoce. Y claro que un maestro en una comunidad rural que atiende dos grupos o tres grupos es consciente de que su labor tiene algo que ver con la poca o mucha transformación que se haga en esas comunidades.
En muchas ocasiones se menciona el hecho de que ustedes iban hacia las movilizaciones o que tomaban casetas, que tomaban los autobuses, como lo hacían de manera previa, como un acto criminal, ¿no? Es algo que se menciona de manera constante. ¿Qué decirle a las personas que piensan este tipo de cosas? Puedes decirle que es bien fácil criminalizar y señalar con el dedo. En todo caso, si fuera un delito, un crimen, pues vamos, ahí está la cárcel, ahí están las autoridades judiciales para poner cargos a alguien que comete un delito. Entonces, nosotros más bien creemos que en México no se puede hacer nada porque ya está inmediatamente la reacción de la gente o de los líderes de opinión, sobre todo, es estigmatizar, ¿no? O sea, no aceptamos que se nos estigmatice, ¿no? Que ese no es el método, que eso no está bien y que aquello, entonces, que está bien que las autoridades sean corruptas, que tengan sus casotas blancas, que se asesine a personas por todos lados, se quejan de un bloqueo de unos normalistas o de unos maestros que luchan contra una reforma educativa que privatiza la educación, pero no se quejan, por ejemplo, de todos los robos que hacen los políticos, la mafia y todo lo demás. Ellos bien, gracias, basados en la legalidad, para que veas. O sea, ¿por qué contra el pobre toda la carga y contra el rico ni siquiera? Si no existieran estos problemas sociales, esta desigualdad o esta pobreza, ¿ustedes no hubieran salido a las calles como lo hacían? Sí, claro, mira, para poner un ejemplo, mi academia, la de segundo grado, hace un año, del 23 al 25 realizamos una jornada de observaciones en la Costa Chica, está a 3 horas de la escuela. No tenemos camiones, tuvimos también que tomar camiones e ir a las prácticas académicas en camiones secuestrados, dicen, no son secuestrados, son... Hay un convenio con las empresas. Si ustedes revisan el historial de todo este movimiento, si me encuentran una sola nota donde las empresas estén quejándose de que quiere que la policía intervenga para recuperar sus autobuses, entonces échenos en cara. Pero si no encuentran ninguna notita en ese sentido, van a entender que no estamos cometiendo ningún delito. Señora, ¿cómo era para usted el saber que Julio César salía a protestar y que también participaba de estos actos, ¿no? Como la toma de camiones? Pues mi muchacho primeramente se informó de todo, cómo estaba la escuela, cómo funcionaba, y pues somos pobres, era la única opción para seguir preparándose, para ser maestro, que es lo que le gustaba mucho, y pues de todo eso, pues él, lo único que le importaba era salir adelante y que su familia saliera adelante. Y si su escuela tenía cosas que hacer en ese sentido de, como le dice la gente, ¿no? Secuestrar camiones, lo cual no se está haciendo. Lo cual tienen un convenio las empresas con estos muchachos. Pues yo no sé por qué lo dice este gobierno, que están secuestrando, cuando es al revés. Este hijo mío, pues vio esa necesidad de entrar a esta escuela y vio que es la función de trabajar en esta escuela, pues tienen que apoyar. Porque ahí en esta escuela, cuando entran, no se les está ocultando nada. Si se les ocultara algo, pues lógicamente, que uno les enseña bien las cosas, verían que si algo está mal, pues él no se hubiese quedado ahí. Pero le importaba, le gustaba la lucha, en la forma que se estaba desenvolviendo todos ellos, y la forma de llamar a la gente a conciencia. Que no estuvieran con los ojos cerrados, que vieran cómo el gobierno los está criminalizando. Porque esto se ha habido desde tiempos atrás, no es desde hoy, que nos han matado a 3 muchachitos. Esto ha sido desde siempre. ¿Usted lo apoyaba como mamá? Pues yo le dije desde un principio que yo no quería que se separara de mí. Eso, que se separara de mí, no que estaba yo en desacuerdo que entrara a esta escuela. Yo le dije, hijo, yo no quiero que te vayas a la escuela, porque ahí es un internado y es donde tú no puedes salir a estarnos yendo a ver cada rato a la casa. Tú tienes que estar en esa escuela como internado y no puedes estar saliendo a ningún lado, más que donde tus compañeros te digan vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tú estás consciente, sí, mamá. Ah, bueno, adelante. Yo no, nunca en la vida me he separado de mis hijos. Hoy me separé de este muchachito porque tenía esas ganas de ser algo en la vida. No ser un delincuente como Peña Nieto lo dice, que son unos criminales. Si ustedes creen que para ser criminales tienes que entrar a una escuela como esta, para mí la mejor,
pues él no hubiese entrado ahí. Él no necesariamente tienes que estar en una escuela, tienes que estar en la calle. En la calle te puedes encontrar cualquier cosa. En la escuela están para superarse. ¿Y por qué quieren ser eso? Quieren superarse por su familia pobre, que ya no quieren que sigan padeciendo esa hambre, que al gobierno no le importa. Pero a él le importamos demasiado. Y en ese momento que pasó todo eso, lo único que le importó fueron sus compañeros. Cuando les hablaron que querían el apoyo de ellos, él se fue. Dicen sus compañeros que ya no cabía en la urba, pero él no sabemos ni cómo lo hizo, que él se metió. Y él se fue por sus compañeros. Los mataron, pues aquí estoy yo, para seguir esta lucha y hasta encontrar a los muchachitos, porque los necesitamos, vivos. ¿Cómo fue recibir esa noticia, señora Berta? Pues para mí, no lo supero, como dice Peña Nieto, que lo superemos, no lo supero ni lo voy a superar nunca. Para mí, mi hijo está vivo. Muchos dirán que estoy loca, pero se pusieran un poco de parte mía, que en la noche te hable tu hijo y te diga, mañana, si nos permiten los muchachos ir a la casa, allá voy a estar con ustedes. Yo lo sigo esperando. Es por eso es que yo no siento que mi hijo esté muerto. Así lo haya yo velado, así lo haya yo enterrado, para mí está vivo. ¿Por qué? Porque nos faltan 43 muchachitos. Que en ese momento no se sabía si se iban a llevar a 43 o los iban a matar a ellos. Él sabía que se iba a regresar con todos sus compañeros juntos, que nadie se iba a quedar allá, que iban a regresar a su casa, su escuela, porque ellos les dicen su casa, su segunda casa, porque ahí tienen todo. No lo necesario como quisieran. Es por eso que también ellos le exigen a este gobierno, que es obligación como gobierno decirle, necesitamos esto, necesitamos lo otro, que nuestra escuela mejore. Pero al gobierno no le importa a los muchachos educar. Pero sí les importa venir con sus militares, con sus policías, armarlos. ¿Para qué? ¿Para que los estén golpeando? Pues no queremos eso. Por eso es que nos levantamos. No queremos más injusticias. Yo de mi parte no quiero ver a ninguna mamá más llorando por su hijo muerto, por su hijo desaparecido, o por los miles que tenemos alrededor de desaparecidos y en cárceles clandestinas. Los queremos fuera, que también tienen derecho, el derecho que nos están pisoteando el mismo Estado, que vienen los de derechos humanos y dicen que no pasa nada, que todo está bien, le dicen a ellos. ¿Cómo va a estar bien si viene la presidenta de derechos humanos y está viendo todo lo que está pasando? Y tienen todavía el cinismo de decir, gente del gobierno, que no pasa nada. ¿Cuándo va a pasar algo? ¿Cuando nos exterminen a todos? Si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a estar en busca de los 43 muchachos, porque los muchachitos no están en venta. Quiere pagar 2.300.000 pesos por cada muchachito. Eso es lo que les están ofreciendo. Eso es lo que quieren pagar. Pero no están en venta los muchachos. Nosotros los queremos de vuelta. Y vivos, porque vivos se los llevaron. Y esa es la forma en que nosotros los estamos buscando. No en tumbas clandestinas, como es el gobierno que los busca. Es la forma en que nosotros los buscamos vivos, porque así se los llevaron. Y fueron policías. No fue otra gente, ni fue gente del narco. Que si se los dieron ellos, es su bronca. La de nosotros es que fueron policías y fue gente del gobierno los que nos atacaron a nuestros hijos. Justamente, Omar, tú estuviste ahí ese 26 de septiembre. ¿Cómo lo viviste? Pues lo vivimos con un terror, ¿no? Obviamente, yo creo que cualquiera que haya estado en una balacera o haya escuchado una balacera o visto una balacera a unas cuadras de su casa, pues siente pues una especie de terror, de desesperación, de shock. Porque no es normal que pasen esas cosas. Es normal en las películas, en las telenovelas o donde ustedes quieran verlo, pero no en la vida real. Entonces, pues lo vivimos en carne propia, vimos cómo llegaron individuos de una parte oscura y dispararon contra todos. Ahí hubo reporteros, incluso, que perdieron cámaras, salieron bien raspados porque corrieron. Nunca han dicho nada, algunos eran de Televisa. Pero sí, o sea, es tremendamente una incertidumbre, porque estás viendo que son policías y son militares los mismos que te están disparando. Entonces, ¿qué onda? ¿A quién le pides ayuda? ¿A quién le gritas ayúdame? Si es tu misma autoridad la que te está atacando, si son los mismos policías quienes están subiendo a las patrullas a los compañeros, ¿a quién recurres? No hay forma, estás desarmado contra todo.
Oye, Omar, y justo después de que esto ocurre, llega la Procuraduría General de la República, viene Murillo Karam y presenta lo que llama una verdad histórica. Esta verdad histórica se derrumba hace algunos días con la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y vemos que las cosas son completamente distintas a como las planteaba inicialmente la autoridad. ¿Cómo deja esto parada al Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo queda? Mira, yo voy a hacer en un minuto, tratar de hacer un contexto. Mira, nos trataron de engañar el 5 y 6 de octubre. 28 cuerpos en 5 fosas, dijeron padres de familia, esos son sus hijos. Si no hubiéramos tenido al equipo de antropología forense argentino, nos hubiéramos llevado esos cuerpos y los habríamos enterrado. Es un problema serio y a partir de ahí perdimos toda la confianza en las autoridades. Por eso, el 29 de octubre, en la audiencia de Peña Nieto, pedimos que entrara un grupo de expertos. Ese grupo de expertos entró hasta marzo. O sea, identifiquen que fue después de que Murillo Karam diera a conocer la verdad histórica, esa que le pusieron hasta música de fondo y que, pues, seguramente mucha gente se la creyó. Y esos expertos entraron después cambiaron a Murillo Karam y dieron su informe final hasta el 6 de septiembre. Ahí deshicieron básicamente todo lo que había dicho la Procuraduría. Entonces, pues, así estamos. Y los expertos se van a quedar 6 meses más. No confiamos en las autoridades mexicanas. Así han engañado a miles de familias. Así han engañado a muchas personas en el país. Uh-huh. Y nosotros no caímos en su trampa. Y eso es lo que les duele. ¿Pero cómo quedan las autoridades? Después de que ustedes no cayeron, después de que los descubrieron, ¿no? Porque pusieron el dedo y dijeron, no es verdad lo que nos están diciendo y no lo vamos a aceptar. Y todavía no, están en eso, ¿no? No, quedan mal, totalmente mal. Y no solamente ante la opinión pública nacional, quedan mal ante la opinión pública internacional, porque este movimiento ha tenido un eco adentro y afuera. Uh-huh. Y ya, nosotros hemos dicho lo que muchos quisieran decir y no pueden. O sea, dense cuenta, en las familias de Ayotzinapa se encuentran reflejadas las miles de familias que han perdido a un familiar, ya sea por desaparición forzada, uh-huh, por asesinato, que han sido víctimas de los secuestros, de extorsiones, feminicidios, corrupción, como la guardería ABC o pasta de conchos, etcétera. Pues aquí se refleja realmente el suelo en el cual estamos pisando, que es un suelo lleno de fosas clandestinas, un clima de violencia, de corrupción, de complicidad entre autoridades y narcotráfico. Pero es hasta el momento en el que entran estas personas del grupo de expertos que Arely Gómez acepta abrir nuevas líneas de investigación, ¿cierto? Claro, es hasta que hay una intervención internacional y eso es vergonzoso. O sea, es vergonzoso desde el momento en que nosotros como estudiantes y padres de familia llamamos a antropólogos de otro país, como si aquí no los hubiera. Aquí los hay, el problema es que no están en los puestos públicos. Entonces, pues, ¿cómo decirte? ¿O qué decir? Estamos totalmente decepcionados de las autoridades. ¿Cómo quieren que confiemos en ellos? ¿Cómo podemos decir que Arely Gómez, al aceptar que la situación está de esa manera, se van a componer las cosas? No, no basta con aceptar, hay que tomar medidas. Y mientras esas medidas no sean tomadas, en verdad no va a pasar nada en el país. Así creen una fiscalía en cada estado. ¿De qué sirven las fiscalías? Simplemente para aparentar que se están resolviendo los problemas, no. Queremos acciones en concreto. ¿Pero qué tipo de medidas pedirían ustedes? O sea, medidas para que se resuelva en primer lugar el tema de ustedes y posteriormente para que no vuelva a repetirse ningún hecho similar. Sí, claro. Mira, nosotros en la reunión con Peña Nieto del 24 pedimos que se extendiera el proceso de los expertos, o sea, el tiempo de estancia en México se prolongó 6 meses más. Pero también pedimos la creación de 2 unidades especializadas, una para continuar la investigación y la búsqueda de nuestros compañeros y otra para investigar a todos aquellos funcionarios que se han visto implicados en encubrir, en borrar evidencias, en armar teatros como el teatro del 27 de enero de Murillo Karam. Entonces, nosotros sí estamos pensando, pues, en las demás familias. Aquí es importante decirles que el gobierno ha aprovechado el caso de Ayotzinapa para invisibilizar al resto de víctimas. O sea, muchos se han quejado de que han ido a la PGR y ya no los atienden porque dicen, es que estamos ocupados de Ayotzinapa. ¿Cómo van a estar ocupados con Ayotzinapa? O sea, ¿en qué no tienen personal? ¿No hay mexicanos que quieran participar en buscar a los desaparecidos?
Para empezar, fíjate cómo están las cosas. En Iguala solamente se han encontrado más de 100 cuerpos. A partir del 26 hasta acá, solamente 4 han sido identificados por la PGR. O sea, no estaban dando resultados. En México ni siquiera hay una base de datos confiable de cuántos desaparecidos haya, de cuántos asesinados. Tampoco hay un banco de datos de ADN. O sea, faltan muchísimas cosas por hacer. Y todo eso ya está resumido en las 13 recomendaciones que hace el grupo de expertos. Ellos pensando no solamente en los 43, sino pensando en las miles de víctimas que hay. Y justamente sale esta semana un funcionario de la ONU a decir que las violaciones en México de los derechos humanos son gravísimas, ¿no? Y que el 98% de estas violaciones se quedan en la impunidad. Y parece que ni aún así las autoridades mexicanas reaccionan. Es que, mira, eso precisamente es lo que tienen que entender de los padres de familia y de nosotros. O sea, a pesar de haber demostrado que los 28 cuerpos iniciales no eran nuestros, que en el basurero no pasó nada, que sí participó el ejército coordinado en el C4 con todas las Fuerzas Armadas, que sí viene la Comisión Interamericana, realiza una visita de 5 días y dice, están de la fregada aquí en el país. Una crisis grave de violación a los derechos humanos. Viene el alto comisionado y dice lo mismo. Y el Estado mexicano sigue diciendo, ¿y qué? Así nos los está diciendo. Así es como lo sentimos nosotros. ¿Y qué? Y entonces encuentras ya no nada más el acto del 26 de septiembre, encuentras una burla y un cinismo tremendo de las autoridades. ¿Y qué? Y si a alguno no le duele eso, si a alguno no le enoja que tus autoridades, a pesar de toda la evidencia, no tomen cartas en el asunto, pues entonces sí estamos muy, pero muy jodidos. Nosotros no. O sea, identificamos el acto, identificamos la burla, identificamos que no van a ser las autoridades. Tienen la capacidad, no la voluntad. No está en su agenda el problema este ni otros problemas. En su agenda está el problema de entregar al país. Digo, pues, ya, ¿para qué le sigo? Entonces el cambio ahí tiene que venir por parte de la sociedad civil o la presión. Claro, la sociedad civil organizada, o sea, hay que entenderlo. Los partidos políticos o el gobierno, pues bien, gracias. Niega el problema y ¿quién pierde cuando niegan el problema? Ellos no pierden, ellos siguen en sus puestos públicos. Y dentro de 6, 3 años van a volver a relevarse otros y van a seguir recibiendo su salario. Aquí quienes pierden son las víctimas. Aquí quien pierde es el trabajador. Aquí quien pierde es la sociedad civil en general. Nosotros hemos estado en todas partes, entiendan eso. No hemos estado solamente con otras víctimas, hemos estado en la mayoría de sectores. Aquí en León, ¿quién se imaginaba que íbamos a venir acá? Muchos dicen, ¿a qué van a León? La gente aquí es conservadora. No es conservadora. Lo que identificamos ahora en el país es un sentido común. Todos entendemos que esas cosas sí están pasando. Esas cosas sí son reales, no nos las estamos inventando. Fuimos al ITAM, fuimos a la Ibero, fuimos a todas las universidades y los chavos bien conscientes y bien sensibles ante una situación. Y es que esto afecta a ricos, pobres, chaparritos, delgaditos, a todos. Y así estamos. Si fuera nada más cuestión de un sector de la población, entonces asumiríamos quizá que el Estado lo niega porque es un caso aislado. No es un caso aislado, es algo que está afectando de manera generalizada a la población mexicana. Entendemos cuáles son las exigencias hacia el gobierno, ¿no? Pero también cuáles son las peticiones que ustedes le harían a los ciudadanos de a pie, ya no a los que nos gobiernan, sino a los que estamos en el mismo nivel, ¿no? Pues que no le copiemos al gobierno, no hay que señalar con el dedo a una persona que lucha. Hay que ponerse en sus zapatos, hay que tratar de investigar y analizar cuáles son sus fuentes de información para señalar a los padres de familia. Nosotros tenemos como fuentes de información todos los expedientes de la PGR, por un lado, y todos los expedientes de los expertos y de organismos que saben de esta situación. Entendemos bien, nosotros no somos abogados, ni forenses, ni nada. Somos víctimas. Pero estamos bien asesorados. Unas víctimas que se supieron rodear de lo más independiente que pueda haber y responsable, ¿no? Entonces, si nos señalan con el dedo por una foto que vieron en Facebook o por un dicho que dijo alguien en una televisión o en un periódico, pues será un dicho. ¿Por qué no nos lo presentan y vamos juntos a la PGR, lo declaramos, así como nos han hecho declarar a nosotros y así como están investigando a cada miembro de nuestra familia, así como estamos recibiendo amenazas, así como estamos y están los padres recibiendo intentos de soborno? Eso.
Si se ponen en nuestros zapatos y a la altura de lo que estamos haciendo, entonces, compañeros, ciudadanos de a pie, entendemos que ven las cosas desde el punto de vista que la estamos viendo nosotros. Pero si nomás son dichos, a nosotros no nos gusta el chisme. ¿Pedirían entonces que sigan de su lado apoyándolos como lo han hecho durante todo este tiempo? De nuestro lado y del suyo. O sea, al estar de nuestro lado, no solamente están viendo por 43, están viendo porque la situación no se repita. Hay que entenderlo bien, este problema se ha difundido muchísimo a nivel nacional e internacional. Y si no se resuelve este problemita, no se va a resolver ningún otro, porque los demás no están en los reflectores, no están en la prensa, no están en la conciencia de los mexicanos ni a nivel internacional. O sea, va a ser más fácil para el gobierno, pues ¿qué? Si a Ayotzinapa no le resolvimos, mucho menos a ti, que eres quién sabe quién seas, ¿no? Última pregunta. Mencionabas tú hace un momento que los están hostigando, que los están investigando, están buscando a sus familias, los están queriendo sobornar. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pues las amenazas han venido desde el principio. A los padres de familia, a los voceros, a los dirigentes. A cada padre lo han ido a visitar a su familia, ¿no? Doña Berta tiene una experiencia muy canija después de que enterró a su hijo. A nosotros nos han amenazado por teléfono, a compañeros los han intimidado en las calles, les han dicho que ya le bajen. O sea, estamos ante eso, pero pues mejor que te cuente doña Berta, la única manera de pararnos. Bueno, yo no recuerdo bien si tenía una semana o antes de una semana que habíamos enterrado a mi muchachito. Y sin conciencia, sin sentimientos, esta gente del gobierno llegan a la casa diciendo que podían hacer cualquier cosa por mi familia y por mí. Y yo le dije, ¿seguros que pueden hacer cualquier cosa? Sí, señora, pídanos y nosotros lo hacemos. Digo, quiero de vuelta a mi hijo vivo. Es todo lo que yo quiero. No quiero dinero, no quiero otra cosa. Quiero a mi hijo vivo. Si lo pueden, tráiganmelo. Lo que hicieron fue colgar los ojos para abajo. ¿Por qué abren su gran boca? ¿Por qué dicen que pueden hacer cualquier cosa por mí si en la realidad no pueden hacer nada? Lo único que traen son billetes ahí. ¿Tú crees que con billetes yo voy a poder estar feliz de la vida? No, porque mi hijo me hace falta. Mi hijo toda la vida lo voy a estar esperando. Y no tiene ningún precio un hijo, porque es lo más hermoso que podemos tener nosotros como madres. Es un tesoro muy apreciado para nosotros, más que nuestra propia vida. Queremos a nuestro hijo de vuelta. Si tanto pueden hacer tanto, que me lo traigan de vuelta, vivo. No quiero sus millones de Peña Nieto ni de nadie. Queremos a estos muchachitos vivos, y lo cual no lo pueden hacer, porque no son dioses. Y lo mejor que pueden hacer es tragarse ese dinero y devolvernos a los 43 muchachos que tienen. Dicen que no los tienen, pero nosotros sabemos que sí. Porque están bien organizaditos con la delincuencia. Por eso es que no los pueden tocar. Pero nosotros somos muy peligrosos, que hasta los militares, hasta las fuerzas especiales nos mandan. ¿Por qué tanto miedo? Porque podemos levantar a la gente y que siga viendo todas las atrocidades que ha cometido. Pues aquí estamos, si quieren nuestra mano, se las damos con mucho gusto a estas gentes. Pero que estén con los ojos abiertos, que esto no vuelva a suceder ni a nadie más, ni ver a ninguna mamá llorando por su niño. Y que no están en venta, que lo entienda bien Peña Nieto, estos muchachitos. Y que los queremos de vuelta, y vamos con todo. Que si quiere callarnos, pues solamente matándonos como hizo con mis tres muchachitos. Pues que adelante que lo haga, no tenemos miedo. El peor miedo ya lo perdí yo. Ahí está mi hijo. ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo voy a tener? Nunca en la vida. Pero sí, que no se va a reír de nosotros. Que se ría de cuanta gente quiera, porque no se sabe defender. Nosotros, gracias a los de la escuela, a los muchachitos de esta Escuela Normal Rural Isidro Burgos, tenemos mucho apoyo de ellos también, y del mundo entero. Gracias a ellos esto ha seguido el curso. Gracias a ellos esto no se ha cerrado. Porque dice, esto es una injusticia y vamos con todo. Pues vamos todos abrazados de la mano y a darle duro. Porque este gobierno no se debe de estar riendo de nadie más, de ninguna familia más. Basta ya de tanta injusticia que ha cometido.
No nomás con nosotros, sino con todos nuestros hermanos indígenas. Les quiere ir a quitar sus lugares. ¿Por qué? Porque están ricos en muchas minerías, en muchas cosas, que solo ellos saben con qué objetivo los quieren quitar de sus lugares. Tienen derechos porque es su tierra, es donde viven sus nietos, bisnietos y donde han crecido. Igual también nosotros no hubiésemos querido que nos hubiesen tocado, pero ya nos tocaron, ¿no? Nos quitaron el tesoro más preciado que teníamos, pues ahora se friegan. Ahora vamos con todo, caiga quien caiga. Y si nos van a matar, adelante, sabemos a lo que le tiramos. Ya no tenemos miedo. Ahí está el miedo, nos los quitaron. ¿Qué más podemos perder? Nada. Vamos a seguir. Pues nosotros les agradecemos mucho el que hayan venido aquí a Zona Franca y el que hayamos podido platicar con ustedes. No, pues gracias a ustedes, ¿no? La información tiene que fluir y pues en base a la información tenemos que actuar y hacernos un criterio. Sin ella, pues estamos mal. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio, que es lo que quisiéramos, que así también Televisa nos abriera su espacio. Pero esa Televisa, como está bien pagado por el gobierno, TV Azteca, nos cierran la puerta, ponen a sus guaruras ahí para que no podamos entrar. El gobierno puede dar su versión, mas nosotros como afectados no podemos. Somos delincuentes para él. Somos lo peor que puede haber en este mundo. Pero lo peor está sentado en esa silla, está alrededor de ellos, no nosotros. Nosotros somos víctimas y no se vale que nos toquen como lo han hecho y nos sigan pisoteando y no pasa nada. Vamos a seguir adelante nosotros. Muchas gracias por esta atención que nos tuvieron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.